les va? Listos aquí en el equipo de Feed Latino para esta nueva emisión de Erwin al Toque. Empezamos con muy buena onda porque ya veo a María Laria que está ahí en la página de Facebook de Feed Latino saludándonos. Le mandamos un beso grandote a esa hermosa presentadora, una gran luchadora y muy talentosa. Así que bueno, espero que muchos se sumen a María para mirarnos hoy esta entrevista que tenemos con una gran actriz, comediante cubana que se llama Saharis Fernández. Ella se ha hecho notar, apenas llegó, al muy poco tiempo ya empezó a trabajar en la televisión como artista. Y bueno, empezó, ella dijo, si no puedo trabajar como artista, voy a trabajar en lo que se pueda. Le dijo a mi amigo Wilfredo Cancio Isla en ese momento, en el año, a ver que lo tengo anotado por aquí, como en el 2009, abril del 2009. Pero las cosas le han salido bien y nos alegramos por ella. Está visitándonos porque mañana va a ser un día muy especial. Así que bueno, espero que disfruten. Mi nombre es Erwin Pérez. Estamos de lunes a viernes aquí en este programa de entrevistas Erwin al Toque de 12:30 a 1. Así que espero que disfruten esta charla que voy a tener ahora con Saharis Fernández. ¿Cómo estás, Saharis? Muy bien, muy agradecida de estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, eres una persona muy querida. Lo sé porque la gente como es contigo siempre en los eventos, en el canal donde estás siempre, en América TV. Sí. Pero aparte porque desde que hago el programa aquí nunca llegó alguien y le sirvieron cafecito. La gente de aquí del equipo y a ti te hicieron café y todo. Ay, muy, muy amables, gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, quiero aprovechar ahora que me tocaste el tema para agradecerle a todas las personas que son tan, tan cariñosos conmigo, cuando se encuentran conmigo en la calle, por las redes sociales. Muchísimas gracias por el apoyo que me dan. Muchísimas gracias. Se dice, a ver, empiezo con una pregunta, se me acaba de ocurrir, puede sonar un poco así grandilocuente. ¿Por qué eres artista? Me viene a la mente la pregunta porque dices que aprecias mucho las muestras de cariño. Exacto. ¿Y uno es artista para que lo mime, para que la gente lo quiera o no? Yo creo que depende. A ver, cuando uno hace cosas en la televisión y eso, se te acercan muchas personas que están interesados en ser artista. Y ay, ¿cómo sería para ser artista? Y yo siempre le hago la misma pregunta a todo el mundo. A ver, ¿tú quieres ser artista o quieres ser famoso? Porque son dos cosas diferentes. En realidad, yo soy actriz porque no me he hecho otros trabajos en este país, me ha dado la oportunidad de hacer otros trabajos y aprender muchas cosas. Pero yo soy actriz porque es lo que me gusta, porque es lo que siempre dije que iba a hacer desde que tenía 4 o 5 años. Pero en realidad llegué a la televisión por accidente y se me han ido dando las cosas así, no sé explicar bien cómo es que he llegado a donde estoy. A esa edad decías, quiero ser artista. Sí. ¿Ya visualizabas actuando o también bailando, cantando, tocando un instrumento? Yo siempre hago la historia que cuando yo tenía 5 años, escondida de mi mamá, pude ver la película La Bella de la Alhambra, que es una película espectacular del cine cubano, donde es como la historia de una vedette del teatro musical. Y yo quería hacer, yo vi eso y dije, ay, eso es lo que yo quiero hacer cuando sea grande. Y yo le decía a mi mamá, mami, yo quiero hacer eso. Y mi mamá me decía, pero eso no se estudia en ningún lugar, porque en mi familia nadie tenía ni la menor idea de que esas cosas se podían estudiar, que había una escuela de arte, que había un instituto superior de arte, nada, nada que ver. Y gracias a la vida todo eso se me ha dado. Estudié ballet, después estudié actuación y he podido cantar, he podido bailar, he podido actuar. Actuar es lo que más me gusta, pero disfruto mucho bailar. ¿Qué recuerdas, antes de seguir, detengámonos un poquito en La Bella de la Alhambra? Beatriz Valdés, se me iba de la mente, es la protagonista, y otro estuvo Carlos Cruz, otro grande, Francisco Gatorno también. Uh-huh. Una película muy famosa en Latinoamérica también. César Évora. ¿Por qué te impresionó tanto esa película? ¿Una escena que recuerdes? ¿Qué fue lo que te llamó tanto la atención? Bueno, a mí de esa película me encantó la escena de cuando ella está frente al espejo. Que Carlos Cruz la está enseñando a poner la pose que ella ponía. Él era su mejor amigo en la película. Y yo no entendía mucho porque era pequeña, pero era una historia tan complicada, pero que a la vez me resultaba tan atractiva. Me tuvo así todo el tiempo y yo, lejos de poder entender la trama como tal, de lo que le pasó al personaje como ser humano o como persona, me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo la película completa. Y la parte que más me impresionó fue la final, la escena que ella está ya muy viejita, que dice que ella ya estaba invadida por la fiebre fatal del artista.
Y eso nunca se me olvidó. Pasaron años y esa película nunca la olvidé, la volví a ver de grande y yo como con 10 años. Y ahí yo estaba segura que eso era lo que yo quería hacer. ¿Tú crees que empezó tu pasión por la actuación o por ser artista con esa película o crees que eso venía en los genes de alguna No, manera? eso venía de antes. A ver, a mí me gusta mucho, yo disfruto mucho hacer cabaret. Es una de las cosas que más disfruto hacer. Cuando yo tenía 3 años, mi mamá siempre me decía, cuando vamos de visita, los niños no hablan. Entonces yo me quedaba callada ahí cuando yo veía que los grandes se quedaban callados un segundo, yo decía, ¿puedo hablar? Sí. Entonces yo me aprendí un poema que me enseñó una amiga de mi mamá que decía, soy chiquitica, sí, tengo mi pensamiento aquí y con esta carita linda, échame un kilito aquí. Y ya por ahí para allá eran cuentos, canciones, hasta las 2 de la mañana en las visitas. O sea, yo siempre tuve claro que yo quería que me prestaran atención, pero soy muy feliz siendo actriz y gracias a la vida, lo digo. He tenido la oportunidad de poder hacerlo en televisión y eso que te hace tener como un radio más amplio como actriz, que te conozca más gente. Pero si yo hubiera tenido que quedarme en el teatro solamente o haciendo cualquier otro tipo de cosa, igual hubiera sido feliz. O sea, la fama no se persigue. Tú tienes un talento y una pasión. Lo demás viene. Bueno, les cuento que Saharis, Zaharis, Zaharis, para los que no son cubanos, por ahí les resulta un poco exótico el nombre. Les decía que mañana va a ser un día muy especial porque va a integrarse un equipo de actuación tremendo en el Teatro Trail de aquí de Miami. Va a estar junto a Alexis Valdés, junto a Alba Roversi, Yubral Luna. Están haciendo una obra que se llama Felices los Cuantos. Y ella mañana, él me decía estreno. La obra se estrenó hace un tiempo, pero ella estrena mañana, debuta mañana en esa obra. Luego hablaremos un poco más, pero bueno, invitamos por supuesto a todo el público a que asista al trail a ver a Saharis. Te iba a preguntar, ¿te impresionó La Bella de la Alhambra, el cine? Sé que has hecho cine, pero en Cuba protagonizaste una película, pero aquí al final te has decantado por número uno, por el humor, y número dos, como un humor bastante juguetón y desenfadado. Por ejemplo, hacen un sketch con el que también hacen stand-up comedy y obras, que es Las Casas Fortunas, Exacto. junto con Ali Sánchez. Como que te has ido para el otro lado, pero que te ha llevado la vida, ¿qué es lo que te ha llevado a Sí. hacer otro tipo de actuación? Exacto. A ver, hay personas que critican el trabajo que hacemos en el 41, están en todo su derecho. Y hay otros actores que a veces me han preguntado que si yo me siento feliz haciendo lo que hago en el 41. Yo soy artista. Yo estoy actuando, yo me siento feliz con lo que sea. Ni siquiera como seres humanos en la vida podemos lograr hacer todo, 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 todo lo que en realidad nos guste. Pero yo siento que he tenido una gran oportunidad, porque en Miami hay muy pocas oportunidades para los artistas, y hay muchísimos actores y actrices espectacularmente buenos que no han tenido la suerte o quizás se han resistido a no querer hacer ese tipo de trabajo. Yo me siento feliz. Y si te digo algo, te digo que Las Casas Fortunas cambiaron mi vida. Y no sé, no estoy 100% segura, pero creo que la de Ali también. Eso fue como un cambio en la vida de nosotros. Bueno, la gente nos cogió cariño. Se nos abrieron muchas puertas para muchas cosas. La gente se identifica mucho con esos personajes. Y yo me siento feliz. De verdad que me siento feliz. Además, nunca había hecho humor así. Yo había trabajado en programas humorísticos en Cuba y eso, pero no había tenido la oportunidad de desarrollar personajes o tener ideas así, de hacer cosas que he podido hacer en el 41 y he tenido esa oportunidad. Y el 41 también me ha dado, bueno, en este caso ahora mismo Cachito, nos ha dado la oportunidad de poder bailar y cantar un poco más y hacerlo con un poco ¿Te más de gusta cantar y responsabilidad. bailar? Me encanta, me fascina, a mí me fascina cantar y bailar las dos. Saharis, yo nunca, como llevo unos cuantos años aquí, más de 20 años aquí en Miami, he entrevistado, normalmente entrevisto a gente con la que o ya he entrevistado o he conversado alguna vez. Nosotros nunca habíamos conversado. Y la sensación que me da, y imagino que siento que a mucha gente del público le puede pasar, que uno por ahí piensa que tú eres así desenfadada Sí. y hablas alto, como los personajes que haces. ¿Es un Exacto. poco así o no? Bueno, en realidad, déjame decirte que todo ese desenfado y esa habladera alto que yo tengo es los nervios tan grandes que tengo. A mí los nervios me dan por eso, por hacer así.
Pero yo en realidad soy tranquilísima en mi vida personal. Vaya, a mí me gusta pasear y bailar. Y si voy a salir, soy la primera en llegar al lugar y la última en irme. Eso sí, yo cierro. Pero yo prefiero estar en casa tranquila. Ahora estoy muy tranquila, estoy enamorada. Y entonces eso también ayuda. Y yo prefiero estar en casa limpiando. Me encanta cocinar, lo disfruto muchísimo. Y en realidad todos los personajes que yo hago, ninguno parte de mí. Todos son personas que yo conozco, porque yo he tenido una suerte en mi familia y en los amigos de conocer una cantidad de gente singular, que yo digo, esto en algún momento la vida me tiene que dar cómo enseñarle al mundo a toda esta gente que yo conozco. Y esta ha sido la oportunidad. La Casa Fortuna es una amiga que tengo, la Guajira también. En una entrevista que le hiciste que hiciste con Alex Otaola, le contabas un poco el origen de la Casa Fortuna. Brevemente, ¿puedes contar cómo conociste al personaje que te inspiró para hacerlo? Sí, cuando yo llegué a este país, el primer trabajo que tuve, me lo consiguió una amiga mía que se llama Josie Roca, que aprovecho y le mando un beso, era en una discoteca dominicana que se llamaba La Guira. Y entonces ahí trabajaba con nosotros una muchacha que se llama Sobeida, que es exactamente igual que las Casas Fortunas, pero las dos es ella sola. Pero a pesar de que habla alto y que tiene esos dicharachos cubanos, se portó tan bien y es un excelente ser humano como las Casas Fortunas. Ellas tienen ideas de cosas y tienen un comportamiento, pero al final son buenas, no son malas. Y a ella le debo las Casas Fortunas. Zahari, bueno, contemos primero lo que estás haciendo en televisión en detalle, cuándo se te puede ver, dónde y a qué hora, y luego hablemos un poco de la obra, ¿no? Ok, estamos haciendo de lunes a viernes a las 9 de la noche en vivo, TN3. Los lunes específicamente tengo una sección en la mesa, hablando, tú sabes, se llama La Llaga. Es sobre un tema que yo llevo y digo lo que pienso y ahí caemos en debate, Mónica, Carlos y yo. Y bueno, el resto de la semana tenemos musicales, tenemos sketch, todas esas cosas. Hoy estamos en Riviera Live, las Casas Fortunas, sí, con Bartolo Gozador. Así que los invito a todos, el que no haya llamado, que llame ya y que saque que reserve su mesa. O sea, vas a tener un... Uno te imagina y dice, Zahari, se va de fiesta, el fin de semana, pero vas a trabajar hoy, mañana, y te pasa muchas veces, trabajas mucho por actuando los fines de semana, ¿no? Sí, casi siempre los fines de semana, por ejemplo, ahora los martes y los jueves yo estoy haciendo la imagen de una tienda que se llama El Costo, de ropa y eso, entonces ayer mismo me fui desde las 10 de la mañana de casa y llegué a la 1, cuando terminamos de ensayar en el teatro. Pero yo estoy agradecida con eso. Yo pudiera estar 4 días seguidos trabajando sin problema porque muy poca gente tiene la oportunidad de hacer lo que le gusta. Y yo lo agradezco. Agradezco de poder vivir decentemente haciendo lo que me gusta, lo que amo. Así que si viene el triple de trabajo, yo feliz. Muy feliz. Sigamos con el tema de trabajo y para una manera también de agradecer y que esté contenta Claudia... que Claudia Valdés, que propició esta entrevista, ¿no? Que sí. Quiere que promocionemos la obra de mañana. Felices los cuantos, háblanos sobre ese proyecto. Bueno, yo quiero agradecer, no me canso de dar gracias por la oportunidad que he tenido de trabajar con Alexis Valdés. Para mí es un sueño cumplido. Yo desde niña tenía un montón de sueños de trabajar con personas en específico y Alexis era uno de ellos, que yo recuerdo a Alexis desde que era, bueno, no Ale, desde que era así, pero bueno, cuando Ale se casó con Jacqueline Arenal, él cantó una parodia que decía, porque el tiempo tiene grietas, porque grietas tienen, y eso nunca se me olvida, yo me quedé así, yo dije, ay, yo quisiera también trabajar con ese, y así ha sido, he tenido la suerte de que Ale ha pensado en mí. Tuve la suerte de estar en Oficialmente Gay 1 y 2 y ahora tengo la suerte inmensa de estar en Felices los Cuantos. Y yo me quedo impresionada con Alexis Valdés porque es un director que está tan seguro de lo que quiere. Y te digo que voy con los ojos cerrados porque a veces él te puede dar una nota y tú te puedes quedar con alguna duda. Ay, Dios mío, esto estará bien. Hazlo así que de seguro te va a salir espectacular. Es una experiencia única. Y creo que es el mejor ahora mismo humorista, escritor y director de teatro que hay. Bueno, lo que ha logrado con Felices, con Oficialmente Gay ha sido único en Miami. Alex, gracias por esta oportunidad. Yo te vi haciendo la... ¿Sí? Sí, sí, vi a todas las que hicieron Oficialmente Gay. ¿Cómo se llama el papel ese? El Lucy, de la chica. Lucy. ¿Y el papel que haces en Felices los Cuantos? Se llama Ana. Hablamos sobre ella. Ana es un personaje que no tiene mucho que ver conmigo, porque es una muchacha
como quizás un poco simple. Es una chica pausada, calmada. Es una persona que es un personaje que ha sido capaz de estar años con un hombre que ni siquiera ama. Y también ha sido capaz de serle infiel a su esposo. Son cosas que yo no hago en la vida. Alguna infidelidad he tenido por ahí, pero no al punto este. Sí. Tienen que ir a ver la obra porque es algo exquisito. Está tan bien pensada y estás constantemente en la obra, todos los actos. Estás como descubriendo cosas increíbles, increíbles, increíbles. Y el final es como ¡pah! La explosión de que... yo comparo esta obra siendo, por supuesto, esto es una obra humorística que te muerde de risa, pero es como la antítesis. Es como hacer Los Otros, la película Los Otros, en comedia. Porque es una obra que te tiene, que tú crees que vas por el hilo de algo y al final es como un puñetazo por aquí que tú dices, no puede ser, porque me han tenido engañada todo este rato. Tienen que ir a ver la obra está muy divertida. Se habla mucho de sexo, de infidelidades, de cosas macabras, pero llevándolo al punto... tan grave que da gracia, porque las cosas mientras más desgraciadas son en la vida, más gracia nos dan, así somos los seres humanos. Así que tienen que ir porque son cuatro personajes deliciosos, con unas situaciones increíbles y no van a parar de reírse, se las recomiendo. Uh-huh. Así que llamen ya o métanse en www.teatrotrail.com y compren su entrada, se los recomiendo muchísimo. Bueno, ya hecho el comercial, felices los cuantos, vayan a verla. Hemos cumplido ya con Claudia y te quería preguntar una pregunta que hago cuando... Ay, está también Néstor Jiménez, que no lo mencionamos entre los actores. Está Néstor Jiménez también, que hace un personaje espectacular, no se lo pueden perder. Una pregunta que hago, me acuerdo cuando estaba en la escuela secundaria y todavía ni pensaba en ser periodista. Uh-huh. Fue una actriz joven, a que la entrevistáramos en la escuela y le hice una pregunta... Y es una pregunta muy simple que siempre hago y más a un mujerón como tú. Ay, gracias. La pregunta es, ¿te consideras un sex symbol? Para nada. No te creo. No, te lo juro que no. A mí esas cosas hasta me dan pena. Yo no sé. Pero no te gritan mamita, no te ponen en las redes sociales. Todo el tiempo lo hacen. O sea, yo he llegado ahí porque ha sido un camino que he encontrado. Pero a ver, cuando ya tú misma te dices que eres un sex symbol, tú tienes actitud sobre eso. Y yo para nada, yo soy un desastre, me produzco y eso para el programa porque sé que a la gente les resulta atractivo y sé que es bueno para mi trabajo, pero en la vida real, para nada. Incluso nunca pensé que yo iba a llegar a hacer eso porque yo fui muy fea cuando adolescente, de verdad, y vivía muchísimos complejos. Yo era complejista, pero ¿para qué? Bueno, sé que mi opinión no te interesa nada, pero para mí sí eres un sex symbol. Gracias. Bueno, contemos, se me vienen varias cosas para preguntarte. Te quiero preguntar, terminando ya, siguiendo con el Felices los Cuantos. Ajá. La obra se estrenó hace unos meses. Sí. Porque primero hubo una actriz que es... Claudia Valdés, fue la primera que salió porque quedó embarazada, que es la esposa de Alexis. Exacto. Y después la reemplazó Ali Sánchez, que por lo mismo, y entonces por eso estás entrando tú. Sí. Y ahora... ¿No te da una cosquillita eso? Ahora me cuentas que estás enamorada, que estás en pareja, eso... A ver si no me va a invadir la fiebre fatal del artista, me va a invadir la fiebre fatal del embarazo. ¿Y eso no está en tus planes? Por ahora no, si pasa, yo creo que estoy lista para asumir que puedo ser mamá. En otro momento decía, no, ni muerta, por ahora no. Pero por ahora sí creo que si tengo un embarazo lo asumo y estoy lista para ser mamá. Pero no está ahora mismo en mis planes. Tengo unas cuantas cositas que hacer por ahí. No me quedó claro, ¿estás en pareja? Sí. ¿Tienes novio oficialmente? Sí, tengo un novio oficialmente y estoy feliz. ¿Es artista? Muy feliz. No es artista. Bueno, sí, es un artista conmigo. dame la primicia, el nombre y ya te dejo tranquila. Se llama Nier Caballero. Perfecto. Pero es como nombre de artista igual. Bueno, es un caballero de verdad. Cambiemos el tema. Mira, ya te logré ponerte nerviosa y mirándote las uñas y todo. Eso me gusta. Me gusta molestar un poquito. ¿Te has metido un poquito, has opinado un poco de política de alguna manera en el programa de CEFSEC? Creo sí. Que hablaste cuando
se terminó la ley de pie seco, pie mojado, sí, y sí, emitiste una opinión política que hablabas un poco a tus compatriotas, ¿no? Que, exacto. ¿Puedes decir brevemente qué es lo que dijiste ahí? ¿Repetir? Sí, sí. A ver, yo no di una opinión política porque de política no sé nada. Yo di mi opinión como ser humano sobre lo que pienso de eso. Yo sí pienso que hay muchos cubanos que han venido por frontera pidiendo asilo político y no han tenido comportamiento de asilado político. Yo no vine de esa manera. ¿Qué han manera. Hecho, por ejemplo? Bueno, supuestamente si tú vienes asilado político es porque vienes huyendo de un país que te perseguía políticamente. ¿Cómo vas a ir al año y el día? ¿Vas a estar allá? ¿O cómo vas a ir cada 3 meses? No tengo problema con que lo hagan. Estoy de acuerdo, todos queremos ver a la familia. Lo que estoy diciendo es que si de algo quisieron agarrarse para quitar la ley y fue eso, tenían más que justificación para hacerlo. Nosotros se lo pusimos ahí. Yo, Saharis, te veo por el hecho de que viniste hace unos 10 años, tu manera de ser, tu nombre también, que es un nombre como de una, son nombres como de una generación, ¿no? Nombres poco comunes. Ajá. ¿Te sientes como representante de una generación de cubanos? Sí. Yo soy orgullosísima de ser cubana, súper orgullosa. Y lo que quisiera es que se resolvieran los problemas de nosotros los cubanos, pero que se resolvieran en Cuba. Pero estamos muy desunidos. La desunión fue algo que logró muchísimo el comunismo. Bueno, divide y vencerás. Y así somos. Los cubanos hemos aprendido a agredirnos entre nosotros, lejos de aprender a respetarnos y unirnos para lograr algo. Y eso es fatal. Cuando los cubanos llegan a Miami, ¿cambian su manera de ser? No creo que cambien su manera de ser en esencia. Cambiamos porque nosotros venimos de un país que es único, que se vive, es el único país del mundo donde sin trabajar no hay opciones, no hay sueños, no hay ambiciones. Y aquí uno tiene que hacerlo y ponerse las pilas, si no, estás mal. Esto es un país que te cambia muchísimo. Te cambia totalmente la manera de ver la vida. Aprendes a trabajar, a tener responsabilidades, a luchar. Y aprendes a ver que trabajando en lo que sea o como sea, este país te da la libertad de poder tener lo que quieres, lo que ansías, lo que ambicionas. Pero tienes que perseguirlo. ¿Cómo sientes que la gente cubana de tu generación, de tu edad más o menos, que se crió en Cuba y salió ya de grande o que vive todavía en Cuba? Sí, repetir un poco, ¿no?, lo que me habías dicho en realidad. ¿Cómo la definirías a esa generación? Bueno, los que tienen la suerte de poderse ir, estamos todavía a tiempo de salvarnos, de aprender, y ojalá cuando salimos de Cuba todos nos fuéramos por el camino de crecer como seres humanos o como ambiciosos que somos, lo que fuera. Y con los que están ahí me da una pena tremenda, porque estar en un país donde tienes que preocuparte por lo que vas a comer por la noche o lo que van a comer tus hijos te hace desviarte totalmente de lo que tú quieras lograr como ser humano, porque tener miseria es... no te deja crecer, no te deja avanzar. Y lo único que yo quisiera es que ese país tan bello y tan hermoso y con gente llena de talento para todo, porque el cubano es talentoso para todo, pudiera crecer, que pudiéramos hacer algo de verdad, pero hacer algo de verdad, sin gente que dice que hace y no hace y es todo por lucrar ni por ponerse un cartelito. Gente que haga de verdad, como lo hacían antes. Bueno, faltan unos 5 minutos ya para ir terminando esta emisión de Erwin al Toque. Estamos con Saharis Fernández, muy, muy contento y estoy muy entretenido conversando con ella. Gracias, espero que ella también. Un placer para mí, un placer, la he pasado muy bien. Bueno, me alegra, igual quedan unos minutos todavía. ¿Te has cruzado con Beatriz Valdés, la protagonista, sí, de La Bella de la Alhambra? Sí, ella estuvo en el programa de nosotros hace como 3 o 4 años, cuando ella llegó a Miami, ella fue al programa de nosotros. Y yo me puse tan nerviosa cuando la vi que nunca le pude decir nada. Me tiré una foto con ella, pero no... O sea, yo cuando veo a otro artista, no me siento que yo soy un artista con otro artista. Yo me siento como una persona de la calle que los está conociendo, porque es como cuando yo conocí a Alexis y me estaban temblando Alexis las piernas. Valdés. Cuando yo fui a la primera entrevista que me hizo Alexis... Yo bueno, estaba con algo naranja puesto. Sí, sí, como un overol o algo sí, así. Sí, sí, y yo me quedé tan nerviosa. Tu imagen era muy distinta. Tenía el pelo era suelto. Una niña, tenía 24 años. ¿Y por qué no te quedaste trabajando ahí con Alexis en ese momento? Bueno, cuando... Eso era en Mega TV. Eso era en Mega. El problema es que, a ver, yo realmente me iba a quedar en el 41.
pero nunca nos pusimos de acuerdo monetariamente. Y yo con Alexis hice cosas esporádicas, pero iba a cada ratico. Y entonces ya cuando tú descubres que en este país necesitas tener un trabajo porque hay que pagar las cosas, ajá, yo conseguí trabajo en el restaurante de Gloria y Emilio Estefan en Larios de la Playa. Uh-huh. Entonces me quedé trabajando ahí, trabajaba en Sábado Gigante, trabajaba con Ale en Mega TV y trabajaba en todo lo que apareciera, igualito que ahora. Feliz. Saharis, estás en una noche con tu novio o salen con gente amiga en una fiesta familiar y estás contenta, disfrutando, comiendo, tomando unas cervecitas, hay música alta. ¿Qué música te toca más la fibra de la cubanía? Te voy a dar un par de, ¿qué canción? Te voy a dar un par de canciones que me parece que emocionan mucho a los cubanos y tal vez, quizás haya otra que para ti. Exacto. Una puede ser ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba? La de Albita... ¿O la de Ya viene llegando de Willy Chirino? ¿Alguna de esas u otra? Bueno, Ya viene llegando de Willy Chirino para mí es... Yo oí tanto escondida eso en mi casa de niña. Y en las fiestas era como... ¡Espera la canción de Willy Chirino! ¿En Cuba? Sí, que eso marcó mi infancia. Eso marcó mi infancia. Pero la canción que tiene Orisha de Isla Bella, la que pusieron en la película de Fast and Furious... Uh-huh. Cuando yo fui al cine que salió aquel plano de La Habana con esa canción, a mí me entró un ataque de llanto tan grande que no pude parar de llorar en toda la película. Porque, no sé, me emocioné, me emociono y esa canción la escucho. Y siempre me emociono, me pasa lo mismo. Porque es tanto lo que siente el que se va y el que se va. Igual que la canción de Arenas de Soledad, de X Afonso, de la película Habana Blues. Uh-huh. Son canciones que me viran al revés. Sí, lo vemos. Son las veces que puedo dudar de si de verdad estoy feliz fuera de mi país, lejos de los míos. Te dan ganas de estar allá, sí, cuando las escuchas. Sí, sí. Bueno, ya quedan, a ver cuánto queda aquí mirando en la pantalla, quedan 2 minutos y pico. Para terminar con una nota alegre, igual te agradezco la confianza y bueno, que te hayas relajado y ay, gracias emocionado a ti. Con esto, ¿no? Una no excelente era, entrevista, me no siento feliz. Intención. Bueno, me alegra. Esto va a estar en, le pedimos a la gente que está en Facebook, bueno, te pido a ti, por supuesto, también, y a la gente que lo comparta, y ya esto ya queda ahí para siempre, forever. algo lindo, y para felicitarte también, que hay una tienda que la mencionaste recién, que sí, te ha elegido para que modeles y uses su ropa. Exacto, el costo. Una tienda que está en la 12 Avenida de Nocuez y la primera calle. Eso es algo... Sí, estoy muy contenta con, ¿no?, ese trabajo, sí. Estoy muy contenta y quiero hacer cosas, ayudarlos para que crezcan un poquito y esa historia. Sí, estoy muy feliz con eso. ¿Esa ropa es del costo o no? Ya metí la pata. Esta sí. Es como, vi varias fotos tuyas en Instagram que estás con es la ropa. Es algo bien juvenil, sí. Hay de todo en esa tienda, pero está bien juvenil, todo bien, bien lindo. ¿Por qué te dijeron que te eligieron? Porque me parece que como que te pega, es colorida la ropa. Es que parece que ellos estaban buscando cómo promover y yo siempre que alguien me manda algo de ropa o algo, lo pongo y etiqueto a la persona y como tengo tantos seguidores, ellos me pidieron ayuda y entonces ya yo fui un día y me puse una ropa de ellos que ellos me regalaron. Y ellos tenían como 9 seguidores en la página, el otro día tenían 200 y pico y me dijeron, ay, por favor, 20, qué sé yo. Y entonces me siento muy feliz con ellos, de verdad. Son muy, muy amables conmigo. ¿Se llaman El Costo o El Costo 8? El Costo. El Costo 8 es la página en Instagram, para que la encuentren. Bueno, queda un minuto nada más y te agradezco nuevamente que te hayas molestado en venir aquí. No es una molestia, sí, es un placer. Muchas gracias, una excelente entrevista. ¿Cómo me llamo yo? Edwin Pérez. Bien. Que al principio no tenía muy claro porque nunca hemos conversado con Saharis. No se olviden su nombre. Bueno, un beso por aquí, por la pantalla. Acuérdense, gracias. De Felices los Cuantos. Felices los Cuantos, vayan a verla. Bueno, quedan unos segundos nada más. La pantalla aquí me dice como 40 segundos nada más. Saharis Fernández, Saharis con Z. Espero que compartan este video. Bueno, ya nos vamos a disfrutar el fin de semana, los que no somos artistas, pero por ejemplo, Saharis va a trabajar esta noche, va a trabajar mañana, el domingo también. Así que bueno, mucha merd. Gracias. Merci. Bueno, nos vamos despidiendo. ¿Cómo se rellena? Quedan 20 segundos, ya canto una canción, ¿qué hago? www.teatrotrail.com. Felices los Cuantos, la obra escrita y dirigida por Alexis Valdés. No se la pueden perder, sábado 8 de la noche y domingo 5 de la tarde. Bueno, beso para todos. Será hasta el lunes, espero que nos vean, 12:30. Gracias.
Muchas gracias, qué bien. Escuchando buena música. Fit Latino Radio. Todos los hits en un solo lugar. 24 horas online.